Radio Kamikaze. ¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Kamikaze, el programa número 7 de esta temporada número 6 da su inicio. Como siempre, vamos a tener la mejor música. Hoy, el mundo del punk rock, Jan 69, Damned, Porretas, mucho más. En el segmento Fuera de Sector, el Juglar nos presenta a Sutura Punk Rock. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este programa, el número 7 de la temporada número 6 de Radio Kamikaze, con Cox Carter, Here We Stand. Lo escuchás en Radio Kamikaze. Yo escucho Radio Kamikaze. Yeah.
lo que acaba de sonar fue Ramones con Planet Earth 1988. Seguimos con Evil Conduct, United. Yeah.
Temporada 6. Y lo que sonó en Radio Kamikaze fue Jam 69 con Angels with Dirty Faces. Seguimos con Los Damned, Alone Again or... Y ahora en Radio Kamikaze lo que vas a escuchar es a Los Violadores. Noticias de la noche.
zum Nachteil vor allem der kommenden Generation. Estás escuchando Radio Kamikaze. Radio Kamikaze. Radio Kamikaze, hecha para los amigos. Espacio publicitario. Si yo fuera poeta, a tus ojos cantaría para pedirles que alumbres y taparte la cañería. Disfruta de más dulzura con nuestros exclusivos chocolates dos cojones. Sabemos que tu mascota es un ser vivo muy importante para vos. Por eso, en Veterinaria Honorarios, nos ocupamos de lo verdaderamente importante. Traenos a tu ser querido cuando esté enfermo para que podamos aprovecharnos de tu desesperación y zamparte la cantidad más absurda e innecesaria de estudios que te vamos a cobrar, como si hubiéramos resucitado a Luis Pasteur para que los atienda en persona. Estamos en el barrio de Caballito, atendido por dos orcas que se autoperciben gatos y tienen cara de perro, pero razonan como mulas. Te esperamos en Veterinario Honorarios para dar rienda suelta a nuestra facturación exacerbada y evasión fiscal, a costilla tuya y de tu animalito. Estás escuchando Radio Kamikaze. Yo escucho Radio Kamikaze. Amigos, hoy en el segmento Fuera de Sector, el juglar de La Inland nos lleva a conocer las entrañas de Sutura Punk Rock. Lo escuchás en Radio Kamikaze. Bueno, voy a presentar a la banda. En el bajo, Josema. En la guitarra, Pucho. En la batería, Cristian. Y en la voz, Pigucci, el que les habla. Bueno, en la gira de Europa, lo que nos encontramos con otro mundo, que allá de enero a enero está todo reservado, que acá no era igual en esa época. Y bueno, nos pasó eso. Pudimos tocar dos veces en España. Y fuimos invitados también en un recital de Tinto Rock, donde estuvieron bandas como Reincidentes, La Polla Record, MCD, El Último Que Cierre, Cirrosis y otra banda más que nunca me acuerdo. Bueno, nos habían invitado los de MCD y pudimos cantar dos canciones con ellos. Habían 10.000 personas, o sea, fue lo máximo que viví así a nivel de gente. Y bueno, y ahí conocí a Evaristo de La Polla Record y bueno, charlamos todo eso y cuando volvimos al otro año tocamos con La Polla Record en Fly City. Eso fue uno de los grandes recuerdos que tengo. Bueno, los MCD siempre se comportaron bien con nosotros, tenemos una amistad. Ahora en el último disco, Revolución, grabó el violero de MCD, que también tocó con la Polla Record, Joaquín, así que bien. Bueno, mayormente el proceso de composición lo hago yo con letras que me pasan a mí, en la vida cotidiana, y cosas que escribo después me pasan. Es raro lo que me está pasando, pero bueno. Y mayormente hago cosas de la sociedad, política, y lo que le puede pasar a un flaco de nuestra edad, un poquito más chico también. Así que de ahí me surge toda la composición, ¿no?
pero que he vivido en la calle, los amigos, el que nací, qué sé yo, tatuajes, un montón de cosas. Una película y con el tema infectados por la tecnología estaría bueno hacer una letra. Bueno, letra la tengo, perdón. Una película. Suena bastante bien. Para una película. Y uno de mis primeros libros que me encantó siempre fue Los chicos de la guerra, que fueron las declaraciones de los soldados que estuvieron en las Malvinas. Que de ahí también me salió una composición, un tema que se llama Resistiré, del primer disco. Después el segundo, uno de Barra Bravas y la política. Me gusta mucho lo que es las barras y todo eso de la política. El folclore del fútbol y todas esas cosas. Después uno de Los Violadores, uno dos ultraviolento, muy buen libro. Yo soy medio fanático de Los Violadores. Después otro, Más allá del bien y del mal, también que se habla mucho del punk. Y el último que estoy leyendo es un libro de Chelsea, Horror Hotel, de Didi Ramón. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decir en esta tierra y de un amigo. Y las bandas que me están gustando, o que me gustaron, o que he tocado con ellos últimamente, bueno, Amén es una banda del sur. Me gustó mucho las letras, es muy parecido a Sutura. Un punk contestatario también, muy bueno. Bueno, Malos Costumbres, que es otra banda también que cumplió 25 años ahora, y nosotros 30, pero bueno, tocamos con Pil Estuca, Arroba Estuca, con Pil, se hemos tocado cuando éramos chicos. Y lo fui a ver hace poco y me gusta, y pegué buena onda con el cantante Gustavo, así que bien. Y me gusta Los Mezcalitos también, es una banda que hace ska punk, que ya vienen hace como 10 años. Siempre que tocamos con ellos explota el lugar y nos conocemos y estuvo bueno. Y después hay otra que me gusta, que son Rosarinos, que es Cultura Violenta. Me gustan las letras que tienen y el sonido, está buena la banda. Así que bueno, les aconsejo eso, si quieren escuchar esas bandas, hay un montón más, pero bueno, esas fueron las que más o menos me llamaron la atención, ¿no? Bueno, les mando un abrazo a todos, Pibushi de Sutura Pan Rock, pueden escucharnos en todos los tres discos que tenemos en YouTube, así que bueno, les mando un abrazo y gracias por todo. Nada, vaya en tu cabeza. Nada, corre por tu pena. Nada.
hay en tu corazón. Estás escuchando Radio Kamikaze, tu estación de radio predilecta. Estás escuchando Radio Kamikaze. Y lo que acaba de sonar en Radio Kamikaze fue Sutura, punk rock con nada. Seguimos con MCD, Revolución. Escuchate este tema. We'll be right back.
Lo que acaba de sonar fueron Los Porretas con El Baile de los Sordos. Seguimos con Peel y Los Violadores de la Ley. Northwestern Song. Y llegamos al final del programa número 7 de la temporada número 6 de Radio Kamikaze. Y el cierre en vivo lo hacemos con Pilsen en vivo en Uniclub en el 2019. Hasta otra, amigos. Yeah.
gracias por venir a una fiesta que no es de uno, sino de todos. Gracias, amigo. Dioses y faunos.
50 o de los 60, la figura de Ernesto Guevara, y en un mundo de los 2000 y pico en largo, en adelante, la figura del gato es abismal, la vibra de uno a los tiros contra un pelotudo. Yeah.
corazón. Yeah.
Vamos a hacer un tema nuevo. Hicimos un video lyric, para mostrar el tema. Dejarlo. Estamos grabando de a poco el nuevo álbum. El nuevo disco se va a llamar Tierras, Sangre y Carne, que es lo que es la historia de Argentina, ¿no? La historia de tierras, sangre y carne. Pero dentro de ese álbum está este tema que lo subimos ya a YouTube. Es bueno vivir del presente y no vivir todo el tiempo del pasado. Es bueno hacer cosas nuevas. Está Juan de la Panadera de la colección. Viviendo este buen presente, sin futuro como siempre. Esto es un punto dentro de otro, una intimidad borgiana, ¿no?
¡Radio Kamikaze! Yo escucho Radio Kamikaze. La radio ha terminado su transmisión.